Comienza el año para los equipos antioqueños y en Atlético Nacional esperan mañana a Bernardo Espinosa para que se practique los exámenes médicos y posteriormente firme su contrato. En el verde y John Jairo Bodmer continúan armando la nómina para la temporada 2024. John Jairo Bodmer arma de a poco la plantilla que competirá con Nacional en 2024. La idea es que en el equipo haya como mínimo dos jugadores de primer nivel en cada posición. Está la necesidad de un lateral derecho por el tema de convocatoria de Edier Ocampo a selección y la lesión de Romanes. El verde busca jugadores para la defensa y el medio campo. Los volantes son prioridad en este momento para el técnico bogotano. Que sean de marca o mixtos, por la ida de todos los chicos que salieron, como Solís, Palacios, la ida de Nelson de Osa, en este momento está Mejía, Robert Mejía, John Duque que viene está en un proceso de cirugía y va a estar fuera de entrenamiento, entonces nos obliga a completar allí en esta posición. Nacional comenzará esta semana la pretemporada y el 14 de enero jugará un partido de preparación ante el Universitario de Perú en Miami. En Sonría, este mes es especial. Ponte los brackets ya, por solo $39,900 y sin cuota inicial. Marca numeral 262. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.